Romero Deschamps volvió a ser tema hace unos días antes del aniversario 83 de la expropiación petrolera. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo trajo a la arena pública de forma muy estratégica. Romero Deschamps quería cobrar 5 años de vacaciones porque, según él, nunca las tomó en sus 26 años como máximo líder sindical de Pemex. Lo cierto es que sí cobró el año pasado, pero su apuesta era seguir de vacaciones en Pemex hasta el 2024, cuando se acaba el sexenio, para regresar, según se especuló, a dirigir el sindicato. El presidente usó este pretexto para presumir que había convencido a Romero Deschamps de no cobrar sus vacaciones de golpe, a todas luces una ilegalidad. Quiero informarle al pueblo de México que a partir del día de hoy, el señor Romero Deschamps ya presenta su renuncia, es decir, deja de ser trabajador activo de Pemex. Lo hace por voluntad propia y también por un exhorto que le hicimos, de que aunque fuese legal, que así estuviese acordado en las condiciones laborales, considerábamos que era inmoral. ¿Una cuestión de ética o moral? Vamos a revisarlo. Las palabras importan. Dejar de ser trabajador en activo suena muy distinto a jubilarse con todos los beneficios y sin ningún proceso judicial sólido en contra. En otras palabras, salir por la puerta grande. El tema es Romero Deschamps, símbolo intocable de la corrupción durante 6 sexenios. ¿Quién es Carlos Romero Deschamps? Empezó hace 6 décadas como chofer de Joaquín Hernández Galicia, la famosa Quina, el eterno líder sindical petrolero encarcelado en el 89 durante el Salinato, un hecho que se conoció como el Quinazo. Para 1993, Romero Deschamps pasó de chofer a sucesor de la Quina bajo el amparo y la protección de Carlos Salinas de Gortari. Su carrera como máximo líder sindical de Pemex duró hasta su renuncia al cargo en octubre de 2019 en este sexenio. Y su trayectoria abarca todas las variantes de la corrupción, el saqueo de Pemex, el desvío de recursos y la colusión con el poder político. Su característica, a diferencia de otros políticos, es que él y su familia no ocultan su vida de lujos, excesos y escándalos. Un departamento de lujo que cuesta $1,350,000, un ostentoso yate en las Islas Caimán, un reloj de $40,000. Por ejemplo, su hijo José Carlos tiene 2 departamentos en una zona exclusiva de Miami, Florida, y en 2013 recibió como regalo de su padre un Ferrari de $2,000,000. Alejandro, otro de sus hijos, recibió un préstamo de Pemex de $5,000,000 y depósitos injustificables por $108,000,000 durante el sexenio pasado. Su hija Paulina viaja en yate por el mundo, acude a fiestas con brazaletes Cartier de más de $2,000,000. Resulta inexplicable que una vida de lujos para Romero Deschamps y su familia se pague con un salario, escúchenlo, de $28,636 al mes. Eso es lo que gana en Pemex, según la plataforma de la nómina de transparencia de la Secretaría de Función Pública. Desvío de cuotas sindicales para campañas políticas, desaparición de fideicomisos, extorsión, secuestro, amenazas, adquisición de yates, vehículos millonarios, bienes y activos en Estados Unidos, Dubái y México. Siempre rodeado de un aura de lujo y riqueza que alcanza a su familia y que ha escandalizado a la sociedad mexicana. Ese es Romero Deschamps. Su escándalo más sonado fue el llamado Pemexgate. El IFE comprobó en 2002 que el sindicato de Pemex transfirió $500,000,000 a la campaña del priista Francisco Labastida. El líder sindical salió impune, a pesar de que el IFE obligó al PRI a pagar una multa de $1,000,000,000. Durante este sexenio, Romero Deschamps ha librado al menos 9 de 12 denuncias en su contra por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, peculado, extorsión, desvío de recursos y fraude. Al menos 3 están detenidas. La primera es de trabajadores sindicalizados de Pemex que el 6 de febrero de 2019, cuando el país sufría un desabasto de gasolina, lo denunciaron por uso de recursos de procedencia ilícita por $150,000,000, también por evasión y defraudación fiscal y enriquecimiento ilícito. Las otras 2 denuncias pendientes fueron presentadas por Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en julio de 2019,
por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. La UIF reveló un esquema de triangulación de recursos con empresas fachada y transferencias internacionales hacia su esposa, sus hijos, hermanos, sobrinos y otros miembros de su familia. Entre ellos, depósitos por 111 millones de pesos, retiros por 81 millones de pesos entre 2011 y 2017. Pero no ha pasado nada. El exlíder sigue blindado con un manto de impunidad. En enero de 2019, López Obrador aseguró que no habría persecución, pero tampoco impunidad ni perdón para los corruptos del pasado. Sobre Romero de Champs dijo lo siguiente. Nosotros no vamos a actuar si no tenemos elementos, si no hay denuncias, si no hay pruebas. Hoy las denuncias contra Romero de Champs existen, pero están detenidas. Ni siquiera ha sido citado a declarar. En cambio, prepara su jubilación con compensaciones millonarias que incluso le garantizan una pensión a su familia, esposa o hijos después de su fallecimiento. El reloj Royal Oak de 40 mil dólares que utiliza Carlos Romero de Champs marca la hora y el tiempo transcurridos desde entonces. Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y ahora Andrés Manuel López Obrador. Todos le han garantizado inmunidad. Vía Pemex y su sindicato, se apuntaló el PRI en el poder por más de 7 décadas. De la entonces paraestatal fluyeron recursos y apoyos durante el PRIato y por casi 3 décadas, Romero de Champs fue cómplice y operador de este saqueo. Hoy Pemex es una de las empresas más endeudadas del mundo, con compromisos por más de 110 mil millones de dólares, algo así como la tercera parte del presupuesto total que ejercerá el país en este año. Adicionalmente, por tercer año consecutivo, el gobierno federal otorgó a la petrolera un beneficio para reducirle la carga fiscal. Para este año será por más de 73 mil millones de pesos. Hoy Pemex, la llamada palanca de desarrollo de México, nos cuesta a los mexicanos y es una empresa endeudada y en quiebra. Esa es la empresa de la que se jubilará Carlos Romero de Champs con 50 mil pesos al mes más numerosas prestaciones después de 61 años cobrando como trabajador. Si existe una figura emblemática de la corrupción, el fraude electoral y el saqueo a las arcas públicas del pasado, es justo Romero de Champs, el más antiguo representante del sindicalismo charro en México. Él es en parte responsable del desmantelamiento de Pemex y de que se haya secado la gallina de los huevos de oro. Ese es el Pemex que López Obrador quiere recuperar como palanca de desarrollo del país. Sanear sus finanzas y castigar a los responsables de llevarlo a la quiebra implica procesar a Romero de Champs. No es solo una cuestión de ética o moral, como dice el presidente. Es una cuestión de justicia y derecho a la verdad.